Amigos, llegamos a la entrega número 29 de un total de 33 en nuestra lectura del itinerario de la mente hacia Dios, obra de San Buenaventura escrita en el siglo XIII, y que es todo un camino, todo un ejercicio para levantar nuestro corazón hacia Dios. Ya hemos recordado varias veces cuál es la dinámica general de esta obra. Empieza por la contemplación de la presencia de Dios en sus vestigios o huellas, es decir, en las criaturas, que es como buscar a Dios afuera de nosotros. Luego viene el buscar a Dios en nosotros, es decir, buscar a Dios en nuestras potencias, en las potencias del alma, memoria, entendimiento, voluntad, y en la obra de la redención que se refleja en las virtudes teologales. Y ahora, en los capítulos quinto y este capítulo sexto, estamos queriendo encontrar a Dios más allá de nosotros, algo así como lo que Dios es en sí mismo. En el capítulo quinto, mirábamos a Dios desde el punto de vista de ser, pues el ser supremo, y luego en este capítulo sexto estamos encontrándonos con Dios como bien, como bien supremo, puesto que el bien es difusivo y Dios es eterno. Pues desde toda la eternidad tiene que darse como una difusión de ese bien, que es lo que, según San Buenaventura, hace posible que haya una pluralidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el misterio de Dios mismo. Es decir, que Dios, que es uno por esencia, sin embargo es trino en las personas. Bueno, esto es, esto es muy hermoso, es muy hermoso, pero debemos estar advertidos, tener cuidado. Y, y darnos cuenta que, que el hecho de que tengamos esta claridad, pues no significa que ya entendemos a Dios, sino que más bien que tenemos en dónde admirarnos. Vayamos pues al texto del santo, son los numerales tres y cuatro del capítulo sexto. La obra tiene un total de siete capítulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero al contemplar estas cosas, cuídate de pensar que comprendes al incomprensible. Porque en estas seis propiedades tienes que considerar todavía algo que te llevará al pasmo de la admiración. Porque en ella se concierta la suma comunicabilidad con las propiedades de las personas, la suma con substancialidad, con la pluralidad de hipóstasis. La suma configurabilidad, semejanza, con la personalidad distinta, la suma, coigualdad con el orden, la suma, coeternidad con la emanación y la suma, cointimidad con la misión. ¿Quién a la vista de tantas maravillas no queda arrebatado en admiración? Y por cierto, con levantar los ojos a la bondad sobre toda bondad, Entendemos certísimamente que todas estas maravillas se hallan en la Beatísima Trinidad, porque si suma es allí la comunicación y la difusión verdadera, verdadero es allí el origen y la distinción verdadera. Y porque la comunicación es total y no parcial, por eso el sumo bien comunica lo que tiene y todo cuanto tiene. Luego, tanto el que emana, como el que se produce, como el que produce, se distinguen por sus propiedades y son una misma cosa esencialmente. Por distinguirse, digo, por las propiedades, tienen propiedades personales, pluralidad de hipóstasis, emanación procedente del principio, orden no de posterioridad, sino de origen, misión, en fin, que no es de cambio local, sino de inspiración gratuita por razón de la autoridad de la persona producente, autoridad que compete al que envía con respecto al enviado. Y por ser una misma cosa en la sustancia, por eso es de todo punto necesario que se identifiquen en la esencia, en la forma, en la dignidad, en la eternidad, en la existencia y en el ser incircunscriptible. Y así cuando estas cosas, cada una de por sí y separadamente las consideras, Tienes donde contemplar la verdad y al considerarlas, comparadas las unas con las otras, donde quedarte suspenso en admiración profundísima. Y por eso, a fin de que tu alma suba mediante la admiración a una contemplación admirable, has de considerar todas ellas en su mutua relación. Y en verdad esto mismo vienen a significar los querubines que el uno al otro se miraban, ni carece de misterio que ambos se miraran y se miraran, vueltos sus rostros al propiciatorio, para que así se cumpla lo que dice el Señor por San Juan. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Y es que debemos admirar las propiedades esenciales y personales, no solo en sí mismas, sino también comparándolas con la soberanamente admirable unión de Dios y del hombre en la persona divina de Cristo. Bueno, como vemos, se trata de un recuento de las maravillas que hay en el Dios uno y trino, y el percibir que aunque podemos afirmar, por ejemplo, que Dios es infinitamente comunicable, pues también tenemos que afirmar que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre y que en ese sentido hay diferencias entre las personas. Entonces, ¿cómo puede ser Dios completamente, infinitamente comunicable, y al mismo tiempo haber una diferencia real entre las personas? La manera como Santo Tomás aborda esto es afirmando que todo lo que hace y lo único que hace diferentes a las personas es la relación que tienen entre ellas. Ese es el modo de Santo Tomás. San Buenaventura no ofrece directamente aquí una solución pero más bien nos invita a que ese mismo contraste se convierta en un objeto de contemplación, de admiración, incluso esa palabra tan bella, como de pasmo, como de quedar, por decirlo así, eh, desbordados, desbordados en nuestra inteligencia frente a la grandeza del misterio de Dios. Y de eso se trata precisamente, de eso se trata la obra, de llegar finalmente a ese camino de contemplación y de admiración suprema. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.